El parlamentario liberteño Michael Urtecho volvió a reiterar su posición frante a la delincuencia y pidió al presidente Ollanta Humala asumir el liderazgo que le corresponde tras la declaratoria de emergencia simbólica aprobada por la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Consejo Regional La Libertad. Como se conoce, el acuerdo fue aprobado también por el presidente regional José Murgia, así como por el director de la Tercera Dirección Territorial Policial, Roger Torres. Y lo que está faltando, y lo vuelvo a repetir, es falta de liderazgo. Y no del liderazgo del Premier ni del Ministro del Interior, liderazgo del Presidente de la República. Eso es lo que queremos. Urtecho Medina hizo este pedido al jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor, quien fue interpelado por el Pleno del Congreso precisamente por el tema de la seguridad ciudadana. El parlamentario exigió al Ejecutivo el retorno de los 26 suboficiales que el gobierno central le retiró a La Libertad. La inseguridad y la delincuencia siguen apoderándose de La Libertad y del país. Nosotros creemos, sí creemos que están haciendo algo, pero no muestran todavía la eficiencia. El legislador fue enfático en señalar que cada 3 días matan a 2 personas, es decir, en lo que va del año se han registrado 65 crímenes, expresó. Los asesinatos, señor presidente, sobrepasan los 60 en lo que va del año. 60 asesinatos en Trujillo. Y tanta es la crisis de la seguridad ciudadana en La Libertad, que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Región de La Libertad, el presidente regional y el jefe de la Policía Nacional está declarando una emergencia a La Libertad en el tema de la seguridad ciudadana. Michael Urtecho aprovechó también para referirse a la instalación de bloqueadores en el penal El Milagro. Según dijo, este centro penitenciario sigue siendo el centro de operaciones donde se planifican las extorsiones, secuestros y asesinatos. El primer ministro ha manifestado que el 20 de septiembre...